Soy Laura Cepeda de México y me da muchísimo gusto recibirlos aquí conmigo, ¿sí? Hoy vamos a tener una clase increíble, pero fíjense lo que les busqué. Dice, no tienes que esperar un lunes o un primero de enero para empezar el cambio, ¿sí? Pero sin en cambio, vamos, cuando hay un cambio de estación, sí podemos experimentar nuevas cosas hermosas. ¿Cómo qué? Ya saben que un cambio de estación siempre nos invita a tejer nuevas cosas, como por ejemplo algo así, ahorita que va a haber un cambio de estación, va a ser calorcito, entonces nos invita a tejer cosas bonitas, a tejer cosas ligeras, a tejer cosas con colores muy, muy bonitos. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? Yo ya empecé a tejer, hermosas. Estamos tejiendo con este nuevo hilo que se llama Diva, que es de Alice, es muy ligero, no saben, ahí en Veracruz a la gente le encantó, es un estambre que tiene una caída muy muy bonita y vean los colores, les va a encantar, hermosas, ¿sí? Entonces las invito a que hagamos ahorita un cambio y empecemos a tejer cosas para nuestro verano. ¿Qué les parece, sí? Esta puede ser una salida de playa o la pueden usar con unos tirantitos, un top, y se van a ver increíbles, se van a ver muy, muy bonitas, ¿sí? Entonces vamos a decirle sí a los cambios de estación y vamos a iniciar nuestro cambio también de cosas tejidas. ¿Sí, mis reinas? Yo les voy a presentar un poquito de cosas ligeras y también porque ¿qué creen? Que en Europa todavía sigue, en Alemania sigue todavía un poquito el frío. Entonces, pues vamos a intercalar, como ven, los tejidos, vamos a hacer cosas calurosas y cosas más ligeritas. Digo, más tapadas y cosas más ligeras. ¿Qué les parece, sí? Pues les doy la lista de materiales y empezamos. Materiales para tejer este blusón van a ser 400 gramos de iniciar la clase. Vamos a hacer 200 cadenas, ¿sí? Esto yo más o menos les digo que se mida alrededor de sus hombros, ¿sí? Yo puse 200 cadenas, si ustedes las sienten que son pocas, le pueden aumentar. Ya no disminuyen, hermosas, porque si disminuimos, entonces a la hora que separamos nuestro tejido para la manga, nos queda pequeño. Es mejor que al final le hagamos una vuelta de medio punto o cangrejito y reduzcamos, ¿sale? Entonces, pues vamos a tejer cuatro vueltas de medio punto con cargado o con lazada, ¿sí? Luego vamos a tejer ya con nuestra puntada, vamos a tejer 7 series. Cada serie es de 2 vueltas, la vuelta de cadenitas y la vuelta de macizos serían 7. 7 onditas. Aquí nos tienen que quedar, a mí me quedaron 33 motivos. ¿Sí? Motivos quiere decir que es un triangulito, otro triangulito, otro triangulito. Más o menos les digo para que ustedes sepan cuántas, porque luego les quedan menos y no saben yo en el mío cuántas les quedaron. Fíjense, nuestro cuello va a medir 42 centímetros. A la mitad, en total son 84, abierto. 84 centímetros para que ustedes más o menos vayan midiendo. Acuérdense que toda la gente tejemos igual. Unas tejen más apretados, otras tejen más flojito. Entonces, mejor mídanla o nuestra lana, nuestro estambre es un poquito más delgado, más grueso. Nos puede quedar más grande o más pequeña. Entonces, más o menos así dobladita 42 y estirada serían 84 en centímetros. Ya que tejamos nuestras 7 vueltas de motivos, vamos a separar, yo para cada manga separé 5 motivos, perdón, son 5 motivos para cada lado y 5 motivos. Ponemos un marcador, como les indico en la clase. Miren, aquí a la hora de poner el marcador, nosotros podemos aumentar las cadenitas que nosotros necesitemos. Si es talla pequeña, nada más le vamos a aumentar las 14 cadenitas que tiene nuestro motivo, pero si no, le van a aumentar las cadenitas que ustedes necesiten. Mídanselas, si necesitan 20, si necesitan
O sea, tiene que ser múltiplos de 14, serían 24, o otras, otras serían 38. Bueno, ustedes vayan viendo las cadenitas que ustedes necesitan para agrandar su cuerpo y que les quede talla más grande, mi reina, ¿sí? Otra forma de que nos quede grande nuestra talla es que si aquí prendemos nuestras cadenitas cada 6, las vamos a prender cada 5 o cada 4 hoyitos para que nos queden más motivos y a la hora de separar nuestra manga podamos agarrar más que 5. ¿Sí, hermosas? Bueno, entonces ya que tenemos separado, vamos a seguir tejiendo con la misma puntada. Yo le tejí 7 vueltas también y luego uní, nos van quedando así, ¿verdad? Y luego uní mi resorte, acuérdense que hicimos el resorte aparte, uní mi resorte con el mismo tejido, con la última vuelta, ahí en la clase les voy a enseñar. El resorte va a medir 38 centímetros doblado y en total van a ser 76 centímetros. Sí, mi reina. Les voy a dar la medida de toda la blusa para que más o menos ustedes tomen en cuenta. Desde acá, desde el cuello hasta acá, va a medir 60 centímetros. Es lo que yo hice. Si ustedes quieren, pueden ponerle más largo. Entonces van a aumentar las vueltas, ¿sí? Y luego la manga, aquí seguimos tejiendo la manga. Fíjense bien en la clase cómo les digo que tienen que medirse la manga. Con este tejido de acá lo doblan y se lo ponen en su bracito, mi reina, para que vean cuántos piquitos, cuántos motivos necesitan para su manga. Yo le puse 8 motivos. Dejé 8 piquitos, ¿sí? Bueno, con 8 motivos nos vamos a ir tejiendo vuelta, 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 hasta tener... Yo tejí 8 vueltas, pero queda como manguita 3/4. Así que si ustedes quieren su manguita más larga, dejan 9 o 10 vueltas, ¿sí? Y de largo, a mí con 8 vueltas me quedo de 25 centímetros. ¿Sí, hermosa? De aquí a acá. Bueno, pues entonces espero que con esto se ayuden. Ustedes si quieren pueden poner este resortito en las mangas y si no, no. Yo les había dicho que sí lo iba a poner, pero a la mera me gustó ya sin resorte, no se lo puse, pero eso es opcional, ¿sí, hermosas? Bueno, pues espero que con este diagrama se guíen y que se les haga más fácil su clase. Disfrútenlo, hermosas. Continuamos. Y la van a unir con un punto deslizado, un punto... ¿Cómo le dicen? Raso. Punto pasado, ¿sí? Así, de esta forma. Ahora vamos a tejer un medio punto en cada cadenita. Por favor, si tejieron 200 cadenas, tienen que contar que sean 200 medios puntos. Miren, a veces nos da un poquito de flojera contar, pero sí es importante, hermosas, porque luego... Ya terminamos y en lugar de 200 tenemos 180, 150 porque nos vamos brincando cadenitas. Miren, yo les voy a dar un consejo. Vamos a tomar siempre la parte de abajo de la cadenita. Ven que tenemos hilito arriba y abajo. Siempre vamos a tomar la de abajo. Así va a ser más difícil que nos brinquemos un punto. ¿Sí? Miren, yo tejí 200 cadenitas. Y más o menos les voy a decir cuánto mide. Ustedes tienen que medirse alrededor de sus hombros, ¿eh? Y dependiendo, hay gente que le gusta más caído el hombro. Entonces ustedes van a poner la medida que ustedes necesiten. En centímetros les voy a dar la medida. Miren, como unos 42 centímetros, ¿sí? Doblada. Dobladita, ¿eh? Entonces serían 84. Bueno, ya que terminamos nuestra cadenita, la vamos a cerrar lo más derechito que podamos. La vamos a ir doblando así. Con una hebra de nuestra hilaza y un ganchillo del número 3, vamos a tejer una cadenita. Fíjense, esta blusa, este blusón lo vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Entonces nuestro cuello va a ser amplio porque ven que tiene que salir un hombro, si ustedes quieren.
Entonces vamos a hacer una cadenita así flojita, no muy apretada, que dé alrededor de nuestros hombros. Miren, al terminar la vuelta, nos vamos a seguir en caracol. No vamos a cerrar vuelta, vamos a ir tomando. Miren, vamos a tomar la parte de atrás de nuestra cadenita para que hagamos medio punto de costilla. Así, sesgadito, y por atrás, miren, son dos hebritas. Así nos vamos a seguir vuelta y vuelta hasta que tejamos cuatro vueltas. Cuando ya terminen sus cuatro vueltas, las van a contar así, una, dos, tres y cuatro. Bueno, vamos a tejer aquí un punto deslizado. Vamos a tejer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No muy apretadas ni muy flojitas. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dejan 1, 2, 3, 4, 5. Y en el 6 tejen medio punto. ¿Sí? Otra vez, 14 cadenitas y en el 6 prenden medio punto. Así toda la vuelta. Al terminar su vuelta, vamos a... Ahorita les digo cuántas onditas me quedaron. Vamos a deslizarnos. 2, 1, 2 y 3. Subimos 3 cadenitas y vamos a tejer un punto alto, un macizito en cada cadenita. Ahí van 2, contamos la cadenita como 1, 3, 3, 4 y 5. 3 cadenas. Y nuevamente 5 macizos. De 3 sacadas. Sacamos 2 y luego 2. Aquí está. Lazada, metemos siempre en la parte de abajo de la cadena. Sacamos 1, 2 y 2. Ay, Dios mío, ya estoy metiendo. A que nos vuelvan a quedar 5. Van a ser 5 de cada lado. 4 y 5. Ahora, de la siguiente ondita dejamos 1, 2 y en el tercero metemos y repetimos lo mismo. ¿Sí? Repetimos 5, 3 cadenas, 5. Y así nos vamos a ir en todas las onditas. Quedaron 33 onditas hermosas, ¿sí? Cuando terminen la vuelta, cierran su con un punto deslizado. Nos deslizamos. 1, 2, hasta el centro de nuestro hoyito, ¿sí? Del hoyito de acá. Ya se me salió. Aquí, aquí, y aquí empezamos otra vez. 14 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y prendemos en el centro de la siguiente, el siguiente piquito, y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Cuando terminen su vuelta, unimos acá con un punto deslizado y volvemos a empezar lo mismo. Acuérdense que nos habíamos deslizado 3, 1, 2 y 3, y volvemos a iniciar lo mismo. Nuestros 5 macizos, 3 cadenas, lo mismo que hicimos aquí, 5 macizos, 3 cadenas, 5 macizos y nos pasamos a la otra. Y así nos vamos a ir una vuelta de esta, una de esta, una de esta, una de esta, hasta tener el tamaño que nosotros necesitemos para separar nuestra sisa. Miren, yo ya adelanté, ya me fui con una vuelta de cadenitas, macizos, ya tengo 1, 2, 3,
cuatro, cinco, ya voy a hacer las seis. Voy a hacer seis y otras siete. Y ya se la voy a medir a ver si es que ya necesito separar mis sisas, ¿sí? Esta nos va a quedar así redonda. Se ve muy bonita, vean. Y ya de aquí vamos a separar nuestra sisa de un lado y del otro para seguir tejiendo únicamente nuestro cuerpo, ¿sí? Pero yo todavía lo veo muy angostito. Todavía le voy a hacer otras dos más aquí para ver si ya puedo separar. Si está ya más grande, entonces le van a aumentar las vueltas y ustedes se lo van a medir para poder separar sus sisas, ¿sí? Si está ya muy grande, no hagan la bata muy grande. Podemos aumentar de aquí a acá onditas para que separemos nuestra sisa, ¿sí? Ahorita les voy a explicar ya cuando lo vayamos a hacer. Miren qué bonito se ve. Yo ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas, ¿sí? Yo como lo voy a hacer talla pequeñita, ya voy a separar mi sisa. Miren, les voy a enseñar cómo debe de ser. Aquí tenemos nuestro hilo que terminamos. Entonces, a partir del hilo donde terminamos hacia la izquierda, vamos a separar nuestra primer manga para que este hilo nos quede para seguir tejiendo el cuerpo, ¿sí, mi reina? Entonces, miren, yo separé aquí es un par, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. No, nos vamos a recorrer uno porque nos tienen que quedar... Nos tienen que quedar dos y medio. Este que está aquí, uno, dos y la mitad del otro, ¿sí? Ustedes a lo mejor ven poquito de manga, pero después aquí vamos a aumentar cadenitas donde vamos a aumentar la sisa para también aumentar el cuerpo. Ahora nos vamos así con pares de figuritas, de motivos. Para sacar el otro lado, vamos a sacarlo del mismo tamaño. A ver, yo ya había puesto aquí un segurito, lo voy a quitar. Lo voy a quitar para poderles enseñar. Este con este. Así yo saco mis mitades, amiguitas, porque luego contamos y nos cuesta más trabajo. Entonces mejor así nos vamos mitades, mitades. Entonces... Aquí me tiene que quedar la mitad. Este lo vamos a regresar para acá. Luego, uno, dos. Y aquí es donde vamos a poner el marcador. A ver si es cierto que nos quedó igual que el otro lado. Vamos a revisar. Esta es la mitad. Uno, dos. Y en el tercero prendimos. Y aquí también la mitad. 1, 2 y en el tercero prendimos. Ahora, esta parte de aquí va a ser nuestro frente. Nuestro frente y nuestra espalda del cuerpo, de nuestra blusa. Entonces vamos a iniciar tejiendo. Ustedes tienen que revisar, hermosa. Si ustedes lo ven chiquito, nos podemos recorrer un triangulito más, ¿sí? Ahorita yo lo voy a checar con mi maniquí y si no me recorro, un triangulito más. Vamos a revisarlo. Y ya cuando terminemos, entonces ya vamos a empezar a tejer con el hilito que nos quedó aquí. Vamos a tejer la misma puntada que hemos estado tejiendo, que deslizamos y de aquí prendemos para acá. Si ustedes son talla chica, lo pueden unir así. Entonces ya va a salir de aquí, acá el otro motivo. Y si no, si quieren agrandarlo, entonces de aquí 14 cadenitas y prenden aquí para que esto abra y se haga una talla más grande, ¿sí, mi reina? Entonces ahorita se deslizan, iniciamos. Yo voy a checar si es que cierro aquí o abro. A ver, quiero que vean, miren qué bonito se ve. Acuérdense que este, si quieren, se lo pueden poner abajo del hombro o así, como ustedes quieran, o le pueden reducir arriba. Si son talla más grande, van a aumentar las vueltas. Y si son talla pequeño, mediana, les queda así. Miren, a mí me pareció perfecta la manga. Entonces, aquí yo ya siento ancho mi hombro. Más que si siento un poco, ancho el cuerpo. Siento un poquito chiquita la manga. De todos modos, le voy a aumentar aquí las 14 cadenitas, como les había dicho. Y seguimos tejiendo la misma puntada hacia abajo. Voy a tejer mi primer vuelta y nos vemos
para enseñar. Ya me estoy deslizando hasta donde esté el segurito. Y a partir de aquí, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y prendemos. ¿Sí? Entonces esto nos va a abrir un poquito más nuestra manga, vean. Va a quedar perfecto. Entonces seguimos tejiendo y lo mismo hacemos en la siguiente manga, ¿sí? ¿Creen que ya me equivoqué? Miren lo que hice, me fui tejiendo hacia la manga. Acuérdense que aquí nos tenemos que ir hacia abajo, ¿eh? Tengan mucho cuidado, no les vaya a pasar lo que me pasó a mí. Entonces yo me voy a ir de regreso. Y aquí acuérdense que nada más vamos a tejer hacia el cuerpo. Entonces de aquí me tengo que seguir para acá. Hay veces que así les ha pasado muchas veces cuando estoy en la clase con las señoras, que se les olvida y siguen tejiendo su manga. No, únicamente ya nada más vamos a tejer nuestro cuerpo. Pues vean, yo ya tengo separada mi sisa. Ya quitamos los marcadores y ya vemos de qué tamaño tenemos nuestras sisas, ¿sí? Ahora, un poquito ancha. Me quedaron 23 motivos, 23 piquitos de ancho. Ustedes vean, ¿sí? ¿Qué tal está? Entonces ahora vamos a seguir tejiendo con la misma puntada hasta el larguito que nosotros queramos para luego pegarla en el resorte que les voy a enseñar a tejer al final, ¿sí? Entonces ahorita seguimos tejiendo vuelta de cadenita, vuelta de macizos, vuelta de cadenita hasta el largo que necesitemos para que luego les enseñe cómo vamos a tejer la manga. Miren qué bonito. Yo ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas y ya preparé la 8. Yo la voy a hacer corta porque la pongo en exhibición en donde me presento y luego muy larga, se me cuelga y no le quedan mis maniquís. Entonces yo nada más le voy a poner 8 vueltas, ustedes le pueden agregar las vueltas que necesiten. Miren, ya con la última vuelta de los macicitos vamos a prender en el resorte. Ahorita les voy a enseñar cómo se teje el resorte. Yo ya lo tengo, miren. Y lo vamos a ir pegando aquí, ¿sí? Les voy a dar la clase del resorte, les voy a decir cómo lo haga y luego ya les digo cómo lo vamos a unir, el resorte, a nuestra blusa. El resorte lo vamos a tejer así. Con una hebra de nuestra hilaza vamos a tejer 12 cadenitas. Acuérdense, la primera se aprieta y no se cuenta. Una, no tan apretadas, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. Tejemos una cadenita más y empezamos a tejer en la segunda y vamos a tejer 12 medios puntos. 1, siempre tomando la parte de abajo de la cadenita. 2 y 12. Acuérdense, nada más meten, sacan, cargan y sacan los dos. Volteamos, siempre tenemos que ir contando, hermosas, que sean 12. Volteamos y el primero tomamos las dos cadenitas, vean, los dos hilitos. Y todos los demás los vamos a tejer de costillita. De costillita quiere decir que de las dos hebras de la cadenita nada más tomamos la mitad. Ahí llevamos 2, 3, 11 y la 12 vamos a tomar las dos hebritas finales. Tengan mucho cuidado de que siempre el primero y el último tomemos las dos hebritas, ¿sí? Para que nos quede bonito. Volteamos y hacemos lo mismo. Primer punto, tomamos las dos hebritas y todos los demás de costillita. Y así nos vamos a ir teje y teje y teje a que nos quede una tira larga que nos dé vuelta a nuestra cadera. Y lo mismo vamos a tejer para las mangas, ¿sí? Les voy a enseñar el mío que ya tejí. Y ahorita les voy a decir cuánto mide. Lo mismo para las mangas, nos vamos a medir las mangas, si ustedes la quieren aquí arriba, o si la quieren aquí abajo, donde ustedes quieran el puño, ahí se van a medir y van a tejer las dos de las mangas del mismo tamaño.
Y ahorita que haga el de las mangas, les digo cuánto, o en el diagramita les voy a poner cuánto mide. Yo la hice talla muy pequeñita. Entonces mide, así dobladita, Mide 38 centímetros, ¿sí? Por 2 serían 60, 76 centímetros de ancho. Ustedes quieren más, necesitan más, déjanle más, hermosas o menos, según la talla que ustedes vayan a hacer. Bueno, ya que tengamos nuestro resorte, lo vamos a unir. Y lo vamos a unir con nuestro mismo gancho. Se lo miden, mis reinas. Antes de unirlo, se lo miden. Y si no, le quitan o le ponen, dependiendo como ustedes lo sientan. Siempre debe de quedar un poquito justo, no mucho, pero sí. Entonces vamos a cerrar de esta forma. Toman un punto. Ay, Dios mío, ¿cuál será? A ver, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, pues este ha de ser el 12. Entonces tomamos este punto con este. Y aquí sí lo vamos a tomar entero, ¿eh? No vamos a tomar costillitas. Cerramos. Luego el segundo punto. La hebrita con el punto. Y cerramos. Con un medio punto, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda hasta unir todo. Ay, no, ahí me quedó muy feo. Vamos a repetirlo. Háganlo bonito, que les quede bonito, que se vea bien. Aquí, luego este con este, y así vamos a cerrar nuestro resorte. Yo ya cerré mi resorte, entonces aquí ya voy a cortar porque voy a seguir tejiendo con el estambre de mi blusa. Acuérdense, ya tenemos nuestra blusa lista. Es que todo esto es por partes, hermosas. Hay que hacer los resortes de abajo de las mangas. Y luego también hay que hacer, bueno, ya yo hice la blusa y ahorita les voy a enseñar cómo tejer la manguita, cómo sacar la manguita, ¿sí? Entonces ahora vamos a dividirlo exactamente a la mitad y vamos a colocar un marcador. Es muy importante que tengan sus marcadores porque estos nos sacan de apuros. Y luego de la mitad vamos a marcar la cuarta parte. Esto es para repartir nuestros piquitos de la blusa, nuestros motivos de la blusa. La cuarta parte. Y también aquí la cuarta parte. Y ya con esto nos vamos a basar para que no se nos quede chuequito de un lado o del otro, ¿sí? Entonces yo ya tengo mi blusa. La parte de abajo, acuérdense, me quedaron 23 motivos, entonces 23 entre 4, voy a prender 5 y en los demás 6, ¿sí? Entonces aquí ya tengo mi hilo de la blusa, y entonces lo voy a prender con mi marcador. Y vamos a tejer el primer cuadrito. Vamos a iniciar nuestra vuelta igual que todas. Es que nos deslizábamos 3. Tejemos nuestros 5 macizos. 1. La cadenita ya es 1. 2. Ay, Dios mío. Perdónenme la vida. Ahí van. 2. Luego 3. 4 y 5. Ven que tejíamos 3 cadenitas. Bueno, nada más tejemos una y la vamos a prender aquí. Si quieren, empezamos por donde está la costurita. Y la vamos a prender aquí. Uy, no se deja. Estaba cogiendo mucho. Otra cadenita y seguimos tejiendo nuestro triangulito. Miren, yo conté
todos los piquitos que tenemos, ¿sí? Y los dividí entre los 6 motivos que tengo que pegar. Entonces me dice que cada 4 prenda uno. Entonces yo aquí ya terminé este piquito, ya está prendido. Y empecé el otro, tejí mi cadenita y ahora voy a contar 1, 2, 3 y 4 y aquí prendo el otro. Seguimos tejiendo y así vamos a unir todo. Traten de repartirlos bien, de distribuirlos para que se vean parejitos y se vea bien, si no nos vaya a quedar chueco. Cuatro, vamos a ver cómo nos va quedando, y 5. Va bien, mire, ¿sí? Entonces vamos a ir pegando así todos hasta terminar. Y entonces ya nos vemos para tejer la manga. Miren, yo ya terminé de pegar mi resorte, ¿sí? Al final le dejé 5 y 4, 5 y 4. Ustedes tienen que distribuirlo de tal manera que les quede bonito. Después ya rematan sus hilos. Y ahora vamos con la manga. Miren, yo ya había empezado con mi manga. Le puse nada más 7 motivos, pero ¿qué creen? Que la veo muy flaquita. Entonces, vamos a ponerle 8. Siempre que ustedes saquen su medida, sáquenlo con lo de acá. Yo más o menos había calculado eso, pero ahorita la veo muy flaquita. Entonces, mejor le voy a poner 8. Entonces, aquí tienen que distribuir 8. Por ejemplo, aquí sería... una, de aquí acá una, de aquí acá dos, de acá acá tres, cuatro, acá cinco, si ponemos este acá 6, tendremos que poner aquí en medio 7 y luego 8, ¿sí? Prender, bueno, ustedes distribuyan, más o menos como 8 piquitos de estos para nuestra manga. Miren, con 7 no. Y no se les olvide también tejer sus resortitos para su manga. Yo ahorita voy a hacer el mío y les voy a decir cuánto midió. Vean cómo los fui pegando. Sí. Igual, de la misma forma, pero aquí abajo de la sisa le vamos a poner así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y prendemos acá. Y ahora cuenten cuántos tienen. A ver si tienen sus 8 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí ya me quedaron 8. Le aumenté. Es que de aquí me había ido hasta acá. No había prendido en medio. Bueno, tocan el timbre. Voy a ver quién es. Era la niña que me ayuda. Ay, no. A ver, ahora sí ya vamos a seguir, vamos a tejer de la misma forma hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Acuérdense que vamos a dejar en espera la última vuelta y también vamos a tener lo de nuestro resortito. Tómenlo en cuenta, no nos vaya a quedar muy larga. Miren, amiguitas, yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. ¿Sí? ¿Qué creen? Que ahorita se la midió mi hermana y dice que le gusta sin resorte en la manga. Entonces ya es opcional. Si ustedes quieren ponerle resorte, pónganle, y si no, la dejan así. A ella le queda manguita 3/4. Entonces yo les aconsejo, si la quieren más larga, sí pónganle unas 9 o 10 vueltecitas. ¿Sí, hermosas? Pues con esto terminamos y ahora sí vamos a ver qué tal nos queda terminada nuestra blusa. Está muy bonita. Pues, ¿qué tal? Si les gustó la clase, ¿verdad que está muy fácil y muy bonita? Ahí les explico cómo pueden hacerla más grande o más pequeña. ¿Sí, mis reinas? Pues me dio mucho gusto tenerlas. Quiero invitarlas. Vamos a estar en Expo Reforma ahora del 15 al 18 de marzo. No se la pierdan. Es una expo muy bonita. Es una expo de manualidades. Vayan, porque hay los mejores, personas que llevan lo mejor de todo lo de manualidades. Hay personas muy capacitadas que nos están enseñando nuevas técnicas y lo mejor
en manualidades. Sí, mis reinas, allá las espero. Acuérdense que yo siempre me encuentro en el segundo piso al final. Ahí las voy a estar esperando del 15 al 18 de marzo en Expo Reforma, en Reforma y Morelos, muy cerquita al Monumento a Colón. Sí, no se la pierdan, hermosas. Llegó toda la exhibición de prendas, la venta de mis materiales y mis revistas. Y yo voy a estar ahí personalmente atendiéndolas a todos ustedes. No me confundan, segundo piso al final, ¿sí, mis reinas? Quiero invitarlas también a que se suscriban al canal de inglés. Tenemos el nuevo canal de inglés, se llama Laura Cepeda English. Póngale a suscribirse, hermosas. Aunque no sepamos inglés, vamos a empezar a escuchar para familiarizarnos con todos los términos, todos los que corresponden al tejido, ¿sí? Y con esto vamos a empezar a aprender. ¿Qué les parece, mi reina? ¿Sí? Entonces nos vemos muy pronto y si les gustó este video, denle like. Suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos en la otra. Bye.